vuelta con ustedes una semana perdida porque estábamos en 18 años para poder ahora. Compró hace unos peñascas para que duraran 5 días despierta la casa. ¿Qué te decís, Marilu, hoy día de nuevo? ¡Ay, qué hora pensaste! ¡Una noche de humor! De humor, que de humor no tenía nada las conchas, su madre. Pésima, todo. Y así estamos conversando. Empezando nuestro backstage número 6.2. Ahí sí, 6.2. Aquí en canal Farándula Gay. Pucho de cigarro, vaso quebrado, el chay, el baño vomitado, weona. Existe el ese que tú estás durmiendo a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, estás durmiendo. Y te suena el celular. Conchetumare, te suena el teléfono. Y tú estás durmiendo. ¿Aló? Oye, ¿qué te pareció el show de Michelle Bakur? Pero menos mal que te fuiste, menos mal. Y si voté por ti fue porque la otra ya estaba segura. Hoy día tu show fue un asco, querían subirte a sacarte la concha de tu madre. Qué cara habla de Noel, que ya si vive y muere cagando a su pareja. Qué duda. Michelle, te quiero decir algo. Tú no fuiste fluida, pero tú no fuiste fluida y después palabreaste al final a mi amiga Jordan, pero ¿por qué? Porque tu ex marido, porque en ese entonces era tu ex marido, te cagó con la Jordan. No, y todavía. Porque yo varias vimos a Huguito darle un beso cuando tú estabas en Calama, atendiendo esa botillería. Le faltó fluidez, le faltó producción, le faltó y le faltaba pagarte la siete. Luca también te fue. Pues sí, bueno, se fue. Pálido, sí, me tenía que puro ir con Chetuare porque fui pésima hoy día. Sí, lo acepto, fui pésima. Aparte que yo estoy demasiado contenta que te haya ido porque por fin se van a acabar las mentiras de este reality y los robos. Se acaban los robos porque se fue la lapso y me ha dejado esta. Ahora que acá esta y quedamos todas bonitas. Oye, pero una cosa, esta se va y no ha pagado. Yo le pago ya todo lo que le dé. Pero espérenle a la segunda temporada porque ahí recién ahí va a pagar, todo. A los Reyes le va a pagar la cita Luca en la segunda temporada. Lo que más risa había sacado, si hubiera salido vos con tu bololo haciendo los pimpinelas, porque eso hace todos los días se sacan las conchas. Vale. ¿Quién es? Y a ti mismo soy yo. Le han reído todo. ¿Quién está buscando? Tú que tanto lo odiabas, dijo la otra. Pero ya se van a dejar desaparecer tus brochas, todo, tus polos, no, tus perfumes, no. Las pelucas, mis vestidos. Sí, obvio, sí, pero así hoy día estuve en la fila y la próxima queda una semana chiquillo y de verdad. ¡Ah, estamos asustados! Atacada te vi hoy día, peleas en el camarín, iban y venía, al final te secaste el sudor de transpiración de nervios y quedaste como las bonitas, a ver. Y las mariconas me querían tirar a las filas, las feas culiadas. Asustar a lo mejor porque a lo mejor pensaron, puta, esta a la final se trae algo y a la final voy con todo, mi cartita bajo la manga, por algo tan asustada, aparte que más encima fui la segunda más con más votos. Sí, pues más. Y dieron una oportunidad y quedaron locas porque era la segunda más vota. Y porque ninguna concha de su madre se atrevió a nominarte, ni la Taira, ni la Bakul te quisieron nominar. ¿Tus amigos? ¡Por hueonas nomás le pasó! ¿Por qué? ¡Por hueonas nomás! Mira, para empezar a mí no me hizo nada porque yo fui la primera que dijo la puta tiene que irse a fila porque no es culpa mía que el bailarín pésimo no haya llegado. ¡Por hueonas! Oye, María Paula Donoso, uno de los shows más aplaudidos esta noche, stand-up comedy, que no es fácil. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se encuentra? ¡Qué linda ella! La verdad las cosas que todavía estoy un poco nerviosa porque es como cuando terminé el monólogo, dijo la verdad y dije, en vez de decir muchas gracias, dije muy buenas gracias. Muy buenas gracias. Eso chiquillo, muy buenas gracias. Bueno,
cada cliente que entre y cada fichita que tengan por mí, una punta para cada uno. Lo decreto. Pero todo esto es negocio, si toda esta weá está buscando la más diabla. Yo, una punta para cada cliente que sea drogadicto y ya. Así es simple, lo decreto. Lo decreto, mira. Porque yo soy una rehabilitada por el camino del señor. Lo decreto, la próxima semana yo, por una punta, soy inmune. Lo decreto. ¿Puedes mostrar? Sí, mostrar a tu mayoría de edad. Sí, esto es para mayoría de edad. Muestra la raja. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Dale. Para que toque la madre. Ahí, ahí. Ese me lo pegando la puñeta. La niña hoy día de Celia Cruz, rescatada por el público, aplauso y todo, y no pudo hacer show, maravillosa. Quedó una semana más con nosotros. Falta poco para llegar a la final y esta noche vino de Celia Cruz. Dice. La vida es un carnaval. No, azúcar. Azúcar. A ver. Tú decís atua. Azúcar. De caca. Caca. Lo que te saca el hombre a ti. Caca. ¿Qué? ¿No? ¿Qué te sacan? Azúcar. A la Michelle Macul fuera. Por pobre. Bien. Pero si tú no escuchaste nada, porque ahora tú soy fea y yo bonita. Fea. ¿Quién quiere que se vaya? Que se vaya. Por que lo llegue a la final. Por maldita concha tu madre. Por haberme nominado a mí. Daira McLaren. ¿Quién es tú que se vaya? Millanay Cox. Antonella. Tú te tenías que haber ido de hace rato. A ti te salvan por pura lástima. Oye, debiera irse esta semana y no llegar a la final, según tú. La Taira por cualquier cosita, hoy día sale cualquier cosita. ¿Quién que debe estar en la final? ¿Quién no debería, según tú, estar en la final? La Taira. ¿Por qué tú quieres? La Taira McLaren. ¿Por qué? Eso, porque siento que tiene potencial, pero siento que se despreocupó demasiado de un tiempo hasta acá. Cualquier cosita. Cualquier cosita. Oye, yo me acordé de algo ahora. Tú tienes que hacerme algo a mí que me prometiste que me iba a hacer hoy día. ¿Qué? El mejor changarazo. ¿Qué amor la Cardi? Eso mismo. ¿Qué amor la Cardi? Eso, vamos. Un, dos, ta, ta. Mira, amor, lo. Amor, lo. Mira, yo sé que hiciste famosa con tu changuelazo y todo eso. Pésimo, pero changuelazo que la gente no sabe cómo es el verdadero changuelazo que ahora lo van a ver. Este changuelazo va para vos, al estilo Magalha Severo, mira. ¡Muerte, amor! Changuelazo doble. Sí, sí. Ella y yo. Ella y yo. Espera, amor. Sin cojín. No, los cuerpos. No lo salgo. María Paula, ayúdame. María Paula, tú. No, oye. Y entonces. Si no van a taquearte sin colchón, maricona. Mira, niña. Hoy está así. Hoy está así. Hoy está así. También que se fue el culo con un cojín. Bestia quedó, ¿sabes?
No, yo no me voy a sacar todas. Ya, vamos. Ya, chao. ¡Vamos! Los regios tenemos puro carretear, bailar, disfrutar, compartan dedo para arriba, dijo la cola de comenten. Y esta noche nosotros vamos a despedir de una manera distinta, porque si todos lo hicieron, porque nosotros no, aunque sí, no, rebalcemos, weón. Aunque haya terremoto grado 90. Ahora en este momento, usted en su casa va a sentir el medio terremoto grado 10.0, porque nosotros nos vamos con un chao.